Gloria a Dios. Bendito el Señor, nuestro Dios maravilloso. Dios me los bendiga una vez más a todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridos hermanos en la fe, mis amigas del alma y todas las personas que están con nosotros, nuestros queridos migrantes, personas extranjeras de otro país, que también muchas veces se conectan en muchas ocasiones, escuchando nuestras reflexiones bíblicas. Estoy aquí una vez más con ustedes para bendecirlos, para decirle al Dios Todopoderoso, gracias por darnos esta alegría, este honor, este contentamiento de estar juntos una vez más para reflexionar, para meditar en la palabra de Dios. Amén. Así que les doy la bienvenida a todos vosotros, a todos ustedes. Sean siempre bienvenidos, reciban las bendiciones del Señor. El Ministerio Evangelístico Jesús, Fuente o Perdón y Vida Eterna los bendice. Estamos muy contentas y contentos de estar con ustedes. Les doy la bienvenida a ustedes, a los que están aquí conmigo, a los que vienen en camino, que también se van a reunir con nosotros. Ábrale, ahí está una hermana. Así que le agradezco a Dios por todos ustedes. Gracias al Señor. Quiero también agradecer de todo corazón a Alejandro Mondragón de Mensajes Cristianos. Le agradecemos a Alejandrito, que Dios lo bendiga, nuestro hermano, a nuestro querido hermano Edison P.A., él es evangelizando en las redes, él forma parte de este grupo, a nuestra querida Sarita Chávez, ella es nuestra hermana del grupo Palabra Viva, la luz del Evangelio, a Nelson León, quiero decirle gracias también y darle siempre la bienvenida, Nelson León es de Radio Luz y Vida. Él es del grupo Radio Luz y Vida. Así que mi querido hermano Nelson, te doy la bienvenida y te agradezco por darle like o reaccionar a nuestras prédicas. ¿Ah? Gracias al Señor por su vida, mi querido hermano. A Raudy Martes de Facebook Live, que ya lo estaba extrañando, él es muy fiel con nosotros. Así que Raudy, también gracias y bienvenido. A Nicolasa García, ella es del grupo Mujer Virtuosa de Dios. Bienvenida, mi querida Nicolasa. Yo te doy la bienvenida, deseo que Dios siempre te bendiga. A Karina Sánchez Contreras y a Claudia Torres, ella es del grupo Guerrera o Guerreras de Dios. Así que este grupo, Guerreras de Dios, están aquí. Se han hecho presentes nuestras queridas Karina Sánchez y Claudia Torres, nuestras hermanas en la fe. Así que les damos también las gracias y bienvenidas siempre que escuchen nuestras reflexiones bíblicas. También queremos darle las gracias a mi querido Clever Vicente Ayala Cangá. Clever Ayala, él es del grupo Ecuador Opina. Ecuador Opina. Así que ahora vamos a escuchar la prédica, mi querido Clever. También te damos la bienvenida. Le agradecemos al Señor por tu vida. Y bueno, qué alegría que podamos estar juntos otra vez. A Pedrito Ruiz. Pedrito Ruiz, él es del grupo Dios es Amor. También ha reaccionado a nuestras reflexiones bíblicas, a nuestra prédica evangelística. A nuestra querida Emanuela Pecorini, a de Soldados de Cristo. Emanuelita Pecorini, Emanuela, nuestra querida hermana de este grupo Soldados de Cristo, gracias también. Te bendecimos, mi querida hermana, que Dios te proteja siempre. A nuestra querida Emma Rodríguez, ella es del grupo La Sangre de Cristo tiene poder para sanar y salvar de cualquier situación. Este es otro grupo. El grupo La Sangre de Cristo tiene poder para sanar, para salvar de cualquier situación. Y no es solamente un nombre que ellos le pusieron, es una realidad, es una verdad. Solo la sangre de Cristo tiene el poder para limpiarnos, para un poquito más, para verdaderamente libertarnos, sanarnos, restaurarnos de cualquier situación. Así que Emita Rodríguez, más, un poco más para acá. Ajá, ahí estamos mejor, un poquito más si lo baja.
Le agradecemos al Señor, perdonen, no me había percatado de esto, de lo que estamos con las luces y todo. Gracias, mi niña. Ahí estamos bien. Gracias. Entonces, Emita Rodríguez, nuestra querida hermana, siempre te daré las gracias y te bendeciré. Y este grupo siga por el mundo predicando el evangelio y predicando que la sangre de Cristo tiene poder. Poder. Nuestra querida Esther Castillo, ella también le agradecemos y la bendigo. Esther allá en Canadá, bendita sea, bendito sea su hogar y le agradezco al Señor. Gracias también, ella ha reaccionado. Allá, gracias al Señor. Allá, qué bueno. A Maribel Gómez León, ella es de acá, de Milagro. Gracias, mi Maribel querida. A este par de mujeres queridas también, Esther y Maribel, un besito bien grande para ustedes y un abrazo fraterno. Así que las amo y las bendigo. Gracias al Señor por la vida de todos ustedes. Esto es lo que me han puesto aquí en nuestro escritorio. Hay personas que reaccionan, tal vez otros, bueno, pero por lo pronto esto es lo que me han puesto aquí en nuestro escritorio. Yo les agradezco, pero no solamente quiero agradecerles a los nombres que están en esta hojita aquí donde me han escrito, sino que quiero agradecerle también a todas las personas que tal vez no le dan like, no sé, no hay una reacción ante la prédica, pero que no dejan de escuchar el mensaje bíblico. Gracias al Señor por la vida de todos ustedes, mis queridos amigos, amigas y hermanos, hermanas. Pero no deje de compartir el mensaje. Eso sí, yo se lo viviré pidiendo y diciendo. Y también lo invitaré, siempre lo estaré invitando. Venga, venga a ser parte de nuestro canal, el canal de la bendición. Suscríbase a nuestro canal. Venga a hacerlo. Nosotros estaremos siempre para bendecirlos y estamos siempre orando por la vida de todos los grupos. Hay muchos grupos que a la final no reaccionan, pero nosotros sabemos y Dios lo sabe, principalmente Dios, quiénes son todas las personas que escuchan, que reflexionan, que meditan o que también ven nuestras prédicas sin que necesariamente ellos le hayan dado like o hayan reaccionado a las prédicas. Pero Dios los está mirando y a ustedes también, que tal vez no están figurando, pero yo quiero agradecerles de todo corazón. Gracias. Sigan escuchando y sigan compartiendo. Y suscríbase al canal de la bendición. Si usted me quiere buscar y me quiere encontrar, Evangelista Silvia Salvatierra Mora, usted me va a encontrar en Facebook y en YouTube. Así que hágalo. Suscríbase a nuestro canal. Venga, yo lo invito. Yo le estoy invitando a usted, amigo, a usted, amiga, a usted, hermano en la fe, hermana, venga y suscríbase. Tenga la certeza de algo, mi querido hermano, que yo siempre lucharé y estaré para predicar la sana doctrina. Si me equivocase en alguna partecita, porque soy humana y puedo dar una reflexión humana, que no es el Espíritu Santo a la final quien me está iluminando en ese momento, pero la esencia nunca cambiará. Nunca la raíz, la esencia será la misma. Jesucristo es mi Rey, Él es mi Señor, Él es el Salvador del mundo y nosotros somos sus siervos. Así que los amo y les digo bienvenidos una vez más. Vamos a reflexionar un poquito en la palabra divina, ¿ya? Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios maravilloso. Yo escuchaba a un abogado aquí en nuestro país y estaban en una mesa de análisis, estaban ellos analizando un habeas corpus que le habían dado a un político. Entonces él dijo algo, tocó brevemente la Biblia dice sobre Caín, Abel, que cuando Caín lo mató, bueno, vino una maldición sobre él y sobre toda su generación. Y él dijo, respetable, pero no lo comparto. Y yo quiero decirles, mis queridos amigos y amigas y hermanos, hermanas en la fe, esto. Cuando el Dios Todopoderoso, Él nos dio su palabra, Él entregó su palabra a un hombre llamado Moisés, porque es a él a quien Dios le entrega la ley. Dios, cuando dio su palabra, él no la entrega
para que el hombre venga y diga, bueno, yo no la acepto, o respetable, pero yo no la comparto. Diga lo que diga el hombre, la palabra de Dios es eterna. Es la única palabra que permanece para siempre. El Señor Jesucristo dijo, esa palabra yo no la traía, déjeme ver, ni una jota, ni una tilde. Precisamente aquí en Mateo, no sé si sea esta, en todo caso, pero aquí, por ejemplo, Mateo, capítulo 5, el versículo 17 dice, el Señor Jesucristo va a hablar. Y no olvide, yo siempre le estaré diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Así que afinar ese oído, a limpiarlo, y que el eterno Dios del universo nos ayude a disponer este corazón para oír su palabra. Recuerde, el que tiene oídos para oír, oiga lo que Dios dice. El que escucha la palabra de Dios se vuelve sabio. Y el Señor Jesucristo dice aún más todavía en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. Entonces entendamos, queridos amigos, por muy docto que usted sea, por muy profesional, haya acumulado los títulos que usted tenga, la ley divina, la palabra de Dios fue entregada, tan solo Dios la entregó a Moisés y su ley está con nosotros ahora por tantos miles de años, se ha preservado, Dios la ha cuidado y esa es la ley que hoy nosotros estudiamos. Dios no la entregó a Moisés para que venga Moisés y el pueblo, de manera especial, el pueblo hebreo, el pueblo judío y todas las personas que se habían unido a Israel, porque no solamente era el pueblo hebreo. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto, hubieron muchos egipcios que vinieron con Israel, hubieron mucha gente de otros pueblos, de otras naciones que vinieron con Israel. Yo le doy la bienvenida también a todos mis hermanos que están llegando aquí. El Señor... habían más personas que no eran judíos. Entonces la ley de Dios es tanto para judíos como para gentiles. La palabra de Dios es para los dos pueblos. Pueblo judío, pueblo gentil. Entonces, escuche. Dice el Señor Jesucristo, dice la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Es decir, llega un momento en que usted comienza a escuchar la ley o la palabra de Dios, comienza a escuchar prédicas y comienza a oír. ¿Sabe lo que Dios va a hacer en su infinita bondad y en su misericordia? Le va a usted a despertar algo maravilloso en su corazón que es la fe. Va a ponerle fe. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo estaba disertando, hablando y que Dios, había una mujer piadosa ahí. Una mujer que era temerosa de Dios. No conocía bien la ley, no conocía tal vez bien la palabra, pero era temerosa de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dice que a ella vino Dios y le abrió el entendimiento, le ayudó, le abrió el corazón para que ella pudiese entender la palabra de Dios. Así que cuando escuchamos la palabra divina, hay una enorme bendición. Esto es lo que a mí no me enseñaron. Yo fui una religiosa, pero en la religión yo iba al rito que hacíamos, un poquito de alguna parte de la Biblia que leía el cura y se terminaba. Y ahí medio como que él la reflexionaba y acabado. Pero en cambio no, cuando yo vengo al cristianismo, si algo me ha enseñado el cristianismo es a comer, a leer, a estudiar, a meditar en su palabra. El cristianismo, soy seguidora de Jesucristo. Ahora yo leo, estudio, medito. Y escuche, dice el Señor Jesucristo aquí en Mateo 5, 17. No penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota.
Ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Escuchó? Dice en el versículo 19, de manera, sigue hablando Jesucristo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, escuche, mas cualquiera que los haga y los enseñe, dos cosas dice Jesús. Y es aquí donde tienen el problema mis llamados hermanos o hermanas en la fe. Y eso va para los que estamos aquí también. Eso va para todo el pueblo llamado cristiano. El Señor Jesucristo dice que cualquiera que enseñe, uno de estos mandamientos muy pequeños, que por pequeño que sea el mandamiento, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, cualquiera que los haga, que los cumpla, que los ejecute, que los viva, cualquiera que haga estos mandamientos y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hay una enorme bendición en el cielo para aquellos que enseñan la palabra de Dios o enseñamos su palabra. Es un honor. Es una bendición. ¿Usted cree que yo soñé un día que yo abriría un canal aquí a través de las redes y que yo estaría enseñando la palabra de Dios? Si yo no venía a los pies del Señor Jesucristo, posiblemente mundana, habría un canal para publicar cosas mundanas, de lo que me gustaba, de las vanidades y todo lo que me agradaba, posiblemente, digo yo. Pero qué precioso es cuando Dios toma la vida de una mujer o de un hombre, le cambia la mentalidad, la forma de pensar, la forma de obrar, de actuar. Eso es el cristianismo, lo que hemos enseñado tantas veces. Es un cambio de vida. Pero ¿por qué, hermanita, yo sigo a Cristo, pero yo no he cambiado? Porque usted lo está siguiendo de labios, pero no de corazón. Porque aquellos que se rinden de corazón sufrirán cambios. Sufrirán cambios, lo quieran o no, van a sufrir cambios. Y aparte que cuando usted recibe a Cristo no es que lo quiera, usted o no, usted lo quiere, lo anhela, porque ya dentro de usted hay una nueva naturaleza. Y es la naturaleza santa y maravillosa de Jesucristo que está dentro de usted. Va a sufrir cambios. Aquel que se llama cristiano y no ha sufrido ningún cambio es una persona religiosa. Era precisamente el mensaje que creo que llevábamos el día miércoles. O el domingo, no recuerdo. Que la lucha que tenemos no es contra carne ni contra sangre. Tenemos que comenzar a vivir conforme esta palabra. Tenemos que comenzar a vivir. Yo no puedo llamarme cristiano o cristiana y bueno, algo ocurrió y salir con la carne y esto ya no tenemos. Aquí lo dijo el Señor. Y todo, dice aquel que los haga hacerlos, vivirlos, ponerlos por obra. Que eso no se nos olvide a ninguno de nosotros. No se nos puede olvidar. La bendición no está solo en memorizarlos y saberlos de memoria, hasta decirle a alguien en la calle, hermano, la Biblia dice tal cosa, tal cosa. Oiga, hermanito, la Biblia dice esto, aquello. La Biblia dice, no, no, dice la misma palabra de Dios. ¿Por qué le predicas a otros y no te predicas a ti mismo? Tenemos que ser hacedoras. Aquí mismo leímos un pasaje maravilloso, creo que era en el libro de Santiago, cuando dice que todo hombre tiene que ser pronto para oír. La misma palabra dice ahí en el libro de Santiago, tenemos que ser no solamente oidores, sino más bien hacedores, vivir conforme a la palabra. Es allí donde ha estado el más grande problema para el pueblo que se ha llamado cristiano. Por eso ha sido un pueblo corrupto, sabido, podrido, deshonesto, malo.
carnal, vulgar, porque se han llamado cristianos de nombre, pero no de hecho. Como decía alguien que también tiene un programa que yo lo escucho y lo admiro bastante, tienen nombre de cristianos, pero corazones de paganos. Y eso es lo que Dios quiere hacer con usted, mi amado hermano, mi amada hermana. Quiere circuncidar el corazón. Si el Señor no se lo circuncida, usted seguirá siendo un pagano y comportándose como un pagano. Eso es lo que Dios quiere hacer, cambiarnos. Para que ya nosotros, cuando algo ocurre en nuestras vidas, a nuestro alrededor, en el lugar donde vivimos, en el barrio, donde sea, ya no vayamos con las armas de la carne a gritar carnalmente, a torcer los ojos, a virar la boca, ya no. Entendamos que cualquier persona que se levanta contra nosotros está siendo un instrumento usado por el diablo para que se cumpla lo que el Señor dice. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. No tengo que pelear con las armas de la carne. Cuando estaba sin Dios y tenía una religión, ¿verdad? Ahí sí peleaba yo con las obras de la carne. Me decían alguna cosa, me acusaban de algo, me gritaban alguna cosa tonta. Esto, yo también gritaba, y tú, estúpido, esto, aquello, lo que me salía. Pero ahora con el Señor ya no soy, no tenemos que ser así. El Señor dice en su palabra, el que está en Cristo Jesús es una nueva criatura. Y eso va para los que estamos aquí también, tanto como para mí, para los que estamos escuchándome. El que está, ahí está el problema. He ahí el problema, que no estamos en Cristo, aunque nosotros gritemos, dancemos, cantemos y digamos que sí estamos. Por los frutos los conoceréis, dijo el Señor. El fruto que doy tiene que testificar más que mis palabras, que yo soy una cristiana, un cristiano verdadero, de corazón. Por eso es que el Señor lo dice en su palabra. Cualquiera que haga estos mandamientos. Decía Santiago, no solo ser oidor olvidadizo, sino oidor olvidadizo. Es que escuché amén, aleluya, salí, pero hasta como con una especie de, parece que vuelo. Pero algo el Señor permite en el camino que se me levante alguien y cuando me doy cuenta o en el carro donde voy, cualquier cosa ocurre. Cuando vean, ya estoy gritando, insultando, virando los ojos. ¿Cómo? Se me olvidó, oidora, olvidadiza. Se nos hace duro y lo digo por mí, no es fácil. Todos en algún momento olvidamos la ley divina, a pesar de haberla recibido recién. Pero qué maravilloso y de alguna manera también triste es cuando reaccionamos. ¿Qué hice, Señor? ¿Qué hice? ¿Por qué no me callé? ¿Por qué no miré que el hombre? ¿Por qué no me pude dar cuenta que aquella mujer o aquel hombre solamente estaba siendo usado por el enemigo y me llevó el diablo a su terreno y con las armas carnales comencé a pelear contra esa potestad que estaba en ese hombre o en esa mujer y nunca lo pude vencer porque hasta avergonzada salí? Nunca, nunca vamos a vencer. Por eso dice el apóstol Pablo, creo que es en Primera de Corintios, las armas de mi milicia o de nuestra milicia no son carnales. ¿Ah? Déjeme ver. Nada de esto yo traje. Nada, nada. Pero es maravilloso, Dios. Lo adoro al Señor. Créame. ¿O es Primera de Corintios? ¿O es Segunda de Corintios? Déjeme ver. Déjeme ver si es capítulo 10, segunda de Corintios. Sí, segunda de Corintios, capítulo 10. Dice, en el versículo 1 dice, yo Pablo,
Está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el poder del Espíritu de Dios. Y dice: yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado, dice, para con vosotros. Estando presente, el apóstol Pablo era más humilde, pero cuando estaba ausente les escribía cartas más osadamente para llevar al pueblo a despertarse y a vivir conforme a la palabra, a obedecer la ley divina. Entonces dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar yo de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si nosotros anduviésemos según la carne. Cuando yo esté presente, cualquiera que me tenga según que yo ando según la carne, voy a actuar un poquito más osadamente, dice el apóstol Pablo. Porque claro, es lo que estamos hablando, el fruto. Pero hay momentos que hay personas que, ay, Señor, tú me has dicho que si mi enemigo tiene hambre, yo le dé de comer, le dé de beber, pero yo le quiero dar un puñete, Señor. Hay momentos que sí. Señor, tú me has dicho que si mi enemigo quiere caminar conmigo una milla, yo no camine una, sino dos. Señor, yo lo quiero dejar solo en el desierto y que se consuma ahí. Esa es nuestra naturaleza, se están riendo acá. Esa es nuestra naturaleza. Por eso es que el cristianismo no se lo puede vivir. No, yo soy cristiana y yo lo puedo vivir y voy a vivirlo a mi manera. No se puede. Jesucristo tiene que estar adentro. Porque no es a mi manera, es a su manera. Y aquí está su ley, sus mandatos. Amar a nuestros enemigos es uno de los problemas más grandes que tenemos. Yo bendigo a Dios y alabo a Dios por Jesucristo. Hace pocos días pasábamos la Semana Santa. La oración de Cristo es algo que a mí es como un taladro que me golpea el corazón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo digo: Señor, cuán grande es tu amor. Es que yo puedo gritar ante el mundo como el apóstol Pablo. Tu amor es ese sentimiento tan grande y maravilloso que excede a cualquier razonamiento humano. Porque yo, Señor, en la cruz hubiese dicho: Padre, envía y mátalos a todos, o destrúyelos a todos. Porque esa es nuestra naturaleza rebelde, diente por diente y ojo por ojo. Jesucristo dijo: eso dice la ley. La ley dice diente por diente, ojo por ojo. Pero yo os digo, el Señor que cumplió la ley, yo con toda la autoridad, yo les digo. Ahí viene la regla de oro: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Yo sí le quisiera dar de comer, Señor, pero lo quisiera dar 10-80, un veneno, algo. ¿Verdad? Es que sí, mis amigos, no es fácil. Pero podemos, cuando Jesucristo viene a nosotros, entonces podemos nosotros exclamar, como dice la palabra, como dice el apóstol: todo lo puedo en Cristo. Puedo amar a mis verdugos, puedo amarlos, pero Jesucristo tiene que venir a ser morada dentro de mí. Yo no puedo, definitivamente yo no puedo perdonar. Me está molestando el... No, yo creo que se nos ha... Yo no puedo perdonar en mis fuerzas. Yo no puedo amar la naturaleza adámica. Lo que Adán nos dejó es una naturaleza egoísta, ególatra. Me amo a mí primero, primero yo, segundo yo, tercero yo y después los demás. Esa es la naturaleza. Usted no tiene la menor idea, mi amigo, cuando yo llego a los caminos del Señor, cuán egoísta era. Créame, yo pensaba solo en mí y en los demás. Bueno, si quedaba alguna cosa vieja por ahí para los demás. No crea, llegar donde nosotros hemos llegado o caminar ahora en el nivel un poquito más alto que caminamos, usted no tiene la menor idea. Yo a veces, ¿sabe qué? Me pregunto: papito Dios, ¿cuánto habrás trabajado conmigo? ¿Cuántas veces me portaría tan rebelde, tan hachuda, tan testaruda, tan obstinada? Y tú estabas ahí pacientemente como el buen alfarero. Rompe la vasija y vuélvela a edificar, rompe la vasija y vuélvela a edificar, rómpela una vez más y vuélvela a edificar. A veces cuando miro hacia atrás estos 20 y tantos años que camino con él,
Le digo, Señor, me pregunto cuántas veces habré contristado tu corazón. ¿Cuántas veces he hecho cosas que te han entristecido? ¿Cuántas veces me habrás esperado a una cita y yo no llegué porque me dio sueño, porque esto pasó, porque me dio la gana quedarme hasta tarde? Y tú te quedaste esperándome y yo no llegué. ¿Cuántas cosas habré hecho que te habrán entristecido, Señor? Cuando yo reflexiono así, lo único que me provoca es postrarme a sus pies y decirle, te adoro, te amo, Señor, te quiero con toda mi alma. Porque a pesar de mi, no sé, a pesar de mi, de yo no ser constante o de lo que yo haya hecho, a pesar de todas mis malcriadeces, nunca me dejaste y nunca me dejarás. Me alimento y me sostengo con tus palabras divinas, maravillosas, divinas, que tú empezaste en mí una obra nueva, una obra buena y que tú la vas a perfeccionar. Eso me alimenta y me sostiene porque ya no será mi obra. No, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo. Y dice el apóstol Pablo, voy a proceder con osadía si alguno viene y me tiene en la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos, claro, andamos en la carne porque todavía no había muerto el apóstol Pablo y todavía estamos vivos aquí en la tierra. Estamos en un cuerpo de carne. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos de milicia. Formo parte de un ejército, de una milicia. Y esta es el ejército, la milicia de Cristo. Está conectado mi hermano. Oh, qué alegría. Un besito para mi hermano querido. Escuche, aunque, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es justo lo que hablábamos hace un momento de la enseñanza del domingo. Mi lucha no es contra carne ni contra sangre. Aquí lo reafirma el Señor en esta palabra. Dice, porque aunque andamos en la carne, todavía no he muerto, todavía no estoy en el espíritu. Solamente ya ahora sí con mi cuerpo glorificado, ya soy un ser espiritual. ¿Sabe qué es lo que sucede? Y yo comencé reflexionando sobre lo que dijo este abogado, que lo escuché en un debate sobre un habeas corpus. Él puede saberse todas las leyes aquí en la tierra, en el Ecuador, todas las leyes ecuatorianas, yo qué sé, puede estudiar muchos libros. Y él tocó el tema de Caín y de Abel, que lo mató y que Caín estaba, entonces quedó bajo una maldición con todas sus generaciones. Él dijo, respetable, pero no lo comparto. Es que Dios nos dio su ley, no para que el hombre diga, yo no lo comparto. Compártalo o no lo comparta, esa es la ley divina. Y ningún hombre, ningún ser humano sobre la faz de la tierra tiene los valores, los principios, la moral, lo que sea, más alto que el Dios del cielo para venir y decirle, no lo comparto esto, porque yo tengo un más altos principios, más altos. Nadie, valores, nadie. Nadie sobre este planeta Tierra. Solo Dios es tan alto, sus valores, sus principios, su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué se hace el ser humano? ¿Por qué choca? Y dice, respetable, pero no lo comparto. ¿Por qué? Porque solamente Él lo está mirando y lo está analizando en la parte humana, pero se le está olvidando al hombre o algo que Él desconoce, es que también somos espirituales. En nosotros también hay la vida espiritual. No solamente somos carne, también tenemos la vida espiritual. Y esa es la parte que Él desconoce. Por lo tanto, choca. Bueno, viene bajo una generación, toda su generación queda bajo una maldición. Sí. Porque si un padre
una madre peca delante de Dios, sus hijos quedan bajo esa maldición. No lo creo, no lo crea, pero esa es la verdad, pues. No lo crea. Usted tiene libre albedrío. No lo crea. Si no lo quiere creer, no lo crea. Ahí sí que vamos a decir como el abogado. Es respetable su opinión, pero no la comparto. Porque yo acepto lo que Dios dice. Y quedan sus hijos. Si usted actúa lo más recto posible, es una persona bastante justa, temerosa de Dios, así serán sus hijos. No serán perfectos. Pero eso vieron en el hogar, eso absorbieron. En ese mundo se desenvolvieron. Eso fue lo que ellos desde pequeñitos estuvieron viendo de papá y de mamá. Por eso es que el padre y la madre van a afectar a sus hijos de por vida, para bien o para mal. Escoja hacer el bien para que los afecte, para que los deje con un legado, pero de bien. Pero ya vamos un ratito. Ya quiero ir, espérense, a Deuteronomio. Pero antes dice el apóstol, dice, aunque no militamos, el ejército en el cual, del cual nosotros somos parte, no son armas carnales que nos ha dado nuestro comandante supremo para que nosotros peleemos. Dice en el versículo 4 de 2 Corintios 10, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Escuchó? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí rápidamente viene Cristo cuando estuvo frente a Poncio Pilato. Rápido me vino ahora. ¿Usted recuerda que el Señor estaba frente a Poncio Pilato? Y le dijo Pilato, tú eres rey, entonces, ¿qué esto que el otro? Jesucristo le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ya habría muchos ejércitos de ángeles peleando para que yo no sea entregado injustamente. El Señor Jesucristo estaba hablándole a Pilato, mira, yo soy rey. Yo soy rey y seré rey para siempre. ¿Sabe qué es lo que pasa? El ser humano se aferra a lo de la tierra. Y sí, aquí están los reyes y adoran a los reyes. Ellos son mortales. Pero Jesucristo es rey eterno. Esa es la diferencia. Él va a ser rey aquí en la tierra por 1000 años. Pero luego será rey perpetuamente. Él será rey para siempre. Y Jesucristo le estaba diciendo a Pilato, si yo tuviese un reino terrenal, tengo certeza que tendría un ejército también con espadas, con armas, con palos, con piedras, con lo que haya. Ahora nosotros con fusiles, con ametralladoras, tendríamos un ejército, es lo que el Señor. No, mi ejército no es, mi reino no es de este mundo. Y el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Pilato, yo no voy a pelear con las armas con las que ustedes pelean. De hecho, Pilato lo cogió, dicen que lo cogieron, lo amarraron y lo flagelaron al Señor. De una manera tan injusta y cobarde. Hay muchos que gritan y vociferan mientras tienen a su enemigo amarrado, atado, lo patean, lo golpean. Se lo sueltan, les tiembla todo. Son cobardes. Así era Pilato, un cobarde. Lo amarró y luego lo hizo flagelar ahí del escuadrón de centuriones que tenía. Si el Señor hubiese querido pelear, con seguridad preparaba a sus discípulos, preparaba muchísima gente porque lo siguieron miles. Preparaba un ejército para que pelee. Pero Él no vino a pelear con armas carnales para dejarnos un ejemplo a nosotros, como su pueblo, que tenemos que aprender a pelear como Él peleó las batallas aquí en la tierra. Y Él no las peleó con armas de la carne. Precisamente por eso cuando es levantado
ahí en la cruz, su oración fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Está mostrando ante el mundo que sus armas son espirituales y no carnales. Él sabía que aún sus verdugos y sus enemigos eran criaturas necesitadas de la gracia divina, del perdón de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: aunque nosotros estamos en la carne, no militamos según la carne. No lo hacemos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios es todopoderoso. Anoche yo estaba en mi casa y eran como las 3 de la mañana y estaba mi ventanita abierta, una ventana a la calle, y estaba la cortina allí. Y yo estoy leyendo la palabra y me estoy quedando dormida, así bien dormida, sentada en el mueble. Cuando en un acto que solo Dios lo puede hacer, fue como que me dijeron: despiértate. Abrí los ojos y cuando abrí los ojos miré directo a mi ventana y vi que alguien alaba mi cortina. Y le estaban alando y fue como que me despertaron más. Me desperté de un brinco, un golpe y me paro. ¿Qué haces? ¿Quién eres? Llamo a la policía y me levanto corriendo. No sé quién sería, desapareció la persona. Pero toco este tema por lo maravilloso que es Dios. Si yo fuera una hija del diablo, ¿sabe lo que ocurría? Me quedaba bien dormida, jamás me despertaba. ¿Y qué hacía el ladrón? Tal vez hasta robaba. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, Dios te cuida. Dios cuida todo lo que es tuyo. Crea la palabra, mírelo a Job. El mismo diablo le dice: si tú, todo se lo ha acercado a él. Todo lo tiene cercado. ¿Sabe para qué le diga lo tiene cercado? Es que el diablo le está diciendo: tiene un cerco que yo le he querido penetrar y no puedo. Lo he querido romper ese cerco y no puedo. Tú lo tienes cercado. Todo lo que le ha, en su, lo que toca su mano, el trabajo de su mano, tú se lo has prosperado. Ese es mi Dios, mi amigo. Ese es el Dios que yo le predico. Un Dios todopoderoso. El Dios maravilloso. Que yo me hubiese quedado, si fuera una mujer que no tiene a Dios, dormida ahí, capaz que hasta el ladrón hasta me subía en peso. Pero nunca, yo me desperté, grité: ¿qué quieres? Ahora mismo, y corro a mi ventana. Desapareció. Dios nos protege. No tengamos miedo. No tenga temor. La niña estaba por allá por el dormitorio, se vino por acá. ¿Qué pasó, tía? ¿Qué pasó? Era un ladrón, pero yo no le tengo miedo. Yo no le tengo miedo. Y estaba en la ventana y me volví a asomar. Lo total, ahí me quedé leyendo la palabra. Eran 4 de la mañana y no podía acostarme. Quiero ver al ladrón ese. Usted le pierde el temor al hombre. Y usted, cuando conoce a Jesucristo, le teme a Dios. Usted aprende esa palabra que el Señor dijo: témele, no al que puede atacar tu cuerpo. Témele al que puede enviar tu cuerpo y tu alma al infierno. Y el único ser es Dios. No hay otro. He aprendido y aprendo cada día a temerle a Dios. No le tengo miedo. Tampoco lo estoy retando, como les digo, yo tampoco lo estoy retando al diablo, sé que tiene poder. Pero mientras yo esté con Cristo y cierre todas las puertas y procure no cometer pecados, el Señor estará conmigo. Y si me equivoco, correré al trono de la gracia. Él me cuidará. Él me va a cuidar. Y así va a ser. Él cuidará nuestras vidas. Si no, entonces, ¿para qué confiamos en Él? Confiamos en Él porque Él es todopoderoso. Y Él nos ha dado unas armas. Mire, las armas de mi milicia son poderosas en Dios.
¿Quién sería que estaba tratando de hurgar en mi casa y tratando de levantar mi cortina y todo? No lo sé. Dios lo sabía. Yo estaba bañada, con pijama, son esos momentos donde te viene un sueño profundo. Pero una voz, despiértate, mira. Y en mis ojos a la vez, ¿pero quién me la había levantado? Había un... Por eso dice, son poderosas las armas que tenemos en Dios, no en la carne, en Dios, para destruir fortalezas. ¿Fortalezas de quién? Del diablo. Haga lo que el diablo haga, edifique lo que el diablo edifique, tenemos el poder para derribárselo. Tenemos todo el poder que nos ha dado Cristo para destruir toda fortaleza del diablo. Y espero que Dios me conceda la bendición y poder estar mañana aquí y estar orando por mi país. Porque el Señor me hacía ver hace pocos días. He estado más mirando un poco de lejos, orando poco sobre el país. La corrupción. La violencia. El sicariato. Las cárceles. La droga. Nos subimos a los buses y se está drogando la gente ahí, abiertamente. Están ocurriendo tantas cosas en el país, pero muchas veces no oramos como debemos orar. Somos más como espectadores. Y espero que Dios me conceda la bendición de poder estar temprano. Ya basta de la carne y de tanta cosa. Y poder pagar un precio. Eso es ser un cristiano y eso es luchar por ser espiritual. Y quiero que Dios me dé esa bendición. A veces uno, en vez de estar orando, está criticando. Y mira al gobierno. Y mira esto. Y mira los narcotraficantes. Y mira, ya no es hora de criticar, es tiempo de orar. Mientras nosotros nos sentamos como espectadores criticando, el demonio, el diablo avanza y hace más fortalezas. Estamos llamados a orar para los que estamos aquí. Y para los que están escuchando a través de las redes, hermanos en la fe, hermanas, estamos llamados a orar por el país. Arriba en el cielo se está escribiendo un libro, no lo olvide, de su vida, de la mía, de los que estamos aquí y de todos. Y a Dios no lo va a engañar, el Señor sacará la luz, dice el Señor todo. Aquí está tu hoja de vida, ven acá. Tú estabas llamada a orar, llamado a orar, mira lo que hacías, ¿ves? Dormías, te hacías lo que te daba la gana, tú no cuidabas el tiempo. Mira, aquí está tu vida. Yo no me quiero quedar. Yo quiero irme con mi Señor. Para eso hay que pelear. Para eso hay que pelear y hay que luchar. Estamos puestos aquí en la tierra para ser la luz. Jesucristo dijo, una luz que se la enciende, no se la enciende para luego esconderla, se la enciende para que alumbre a todos. Así alumbre vuestra luz a todos. Estamos puestos para alumbrar. Y qué precioso, una manera de alumbrar es orar por el país. Orar por las autoridades. Estaba escuchando tantas cosas en estos debates de lo que le han concedido ese habeas corpus. Ahora quieren hacer consulta, cambiar las leyes. El gobierno sube. El que está en el poder luego hace consultas, llama al pueblo a consultas para cambiar lo que les da la gana y seguir haciendo las leyes conforme a ellos les place. Entonces que Dios tenga misericordia del país. Pareciera que nuestro país es tierra de nadie, pero aquí hay una iglesia de Cristo. Y esa iglesia de Cristo tiene que levantarse a orar, a clamar al Señor, a pedir a Dios misericordia. Y no importa si somos muchos o pocos. El Señor no gana las batallas con grandes ejércitos. El Señor muchas veces gana las batallas con ejércitos pequeños. Hay que pelear y hay que luchar. Y hay que orar en la presencia de nuestro Dios. La oración nuestra, recuerda que leímos Apocalipsis, creo que era en el 4, que estaban los miles de ángeles, de seres vivientes, los 24 ancianos con sus copas llenas de oro, llenas del incienso, que son las oraciones de los santos, de los justos. Su oración la están recibiendo en el cielo, en copas de oro. Tiene que orar, mi querida hermana, hermano.
Usted se llama cristiano y no ora. Diosito lindo, usted no teme a Dios. Usted no teme a Dios. Usted no ha nacido de nuevo. No, que sí, que yo soy cristiana, que yo voy a la iglesia, que yo hago esto, que yo brinco, salto, hasta limpio el baño. Eso es su asunto. Pero usted no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo teme a Dios. Y el que teme a Dios hace lo que Dios le ha dicho que haga. Y el Señor nos ha hablado. Hay que orar, orar, orar. En estos últimos tiempos hay que orar. No vengan a congregarse. No, no me importa. La salvación es personal. Yo vendré. El resto no es asunto mío. Yo no me voy a parar para darle cuentas a mi Señor por la vida del hermano tal, del hermano tal, del hermano de acá, de la hermana. Yo no, yo me pararé ante Dios para dar cuentas de mis obras. Por eso, uno que ha nacido de nuevo, teme a Dios. Si no ha nacido de nuevo, es un carnal, una carnal. ¿Cómo pelea? Con armas carnales. No tiene discernimiento, no entiende nada, aunque ha memorizado, aunque se sabe de memoria los versículos, pero no entiende nada, no tiene la revelación. Y cuando tiene que pelear, lo que hace es pelear con las armas carnales. Cuando aquí dice que no, que podemos destruir fortaleza con las armas que no son carnales, sino poderosas en Dios. Es decir, el que va a destruir esa fortaleza que el diablo haya hecho para tratar de derribarnos, el que va a destruir esa fortaleza es mi Dios. Dice, por eso dice, nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Y qué más dice en el versículo 5? Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo, toda prepotencia que se levante contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, prisionero, todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Qué armas para poderosas? ¿Ah? No solo podemos derribar fortalezas en Dios, sino que también podemos destruir, derribar argumentos, bla, bla, y altivez, orgullo, y todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de Dios. Y tenemos tanto poder para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Podemos poner los pensamientos prisioneros en Cristo, Padre. Cautivos a la obediencia a Cristo. Lo podemos hacer. Son armas poderosas las que Dios nos ha dado. ¿Ah? Por eso es que cuando usted viene a Cristo, ya no es usted quien pelea. Es Él el que pelea por nosotros, por usted, por mí. Créame, yo he vivido en estos días unas experiencias que yo les compartí a mis hermanos. Y yo lo dejé. No, déjaselo a Dios. Ya me involucraron a mí, que yo hice aquello, yo no lo hice, estoy delante de Dios. Déjaselo a Dios para no crear un caos mayor dentro de esta familia. Pero Dios sabe que yo no hice aquello. Y solamente oré a Dios y le dije, Señor, que venga sobre mis hombros todo eso para no crear más problema o situación difícil dentro de mi familia. Pero lo único que te voy a pedir es que salga a la luz la verdad. Tú me conoces y tú conoces mi corazón y mi proceder. Por lo tanto, te pido, saca a la luz la verdad. Nada más, papito. Para que se sepa que yo no hice aquello. Creo delante de Dios que lo pedí de una manera tan sencilla, pero de corazón. Pasaron un día, dos días y me llamaban para decir, le cuento. Y me contaron, esto, la persona que trató de envenenar a este animalito, que esto, que lo, fue esto. Y solamente dije, gracias Dios. Gracias Señor. Porque aun cuando fui acusada, yo no lo había hecho, yo sabía que no. Gracias Señor. Y yo recordé la palabra del Señor. Dice el Señor, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Inclusive, yo recuerdo tanto que le dije, gracias Señor. Y quiero pedirte por aquella señora, que tengas piedad, papito.
que no vaya a haber un conflicto mayor y no la vayan a lastimar. Te lo pido, Señor. A pesar de que ella me había acusado, fue ella, fue su tía, fue ella. Entendí que Dios cada día se va perfeccionando en mi corazón. De verdad, y le agradecí, recordé su palabra. Dice el Señor que cuando nosotros se lo dejamos a Él, como dice su palabra, déjamelo a mí porque mí es la venganza. Y se lo entregamos, cualquier situación difícil, acusación, cualquier cosa que te hayan, el enemigo siempre va a buscar ensuciarte, embarcarte, hacer que te vean como el culpable de algo que a la final ni has cometido, ni siquiera ha pasado por tu cabeza. El enemigo está bravo porque es tu enemigo. ¿Sabe por qué? Porque tú eras de él, pues del reino de él. Ahora ya no le pertenece, por lo tanto está furioso. Y no va a descansar y va a luchar por tratar de hacerte la vida, como dicen en el mundo, a cuadritos. Pero entendí cuando el Señor dice, déjamelo a mí, porque a mí es la venganza. Y entendí cuando el Señor dice en su palabra, si tú me lo dejas a mí, si tú amas a tu enemigo, y si tú procuras más bien el bien a tu enemigo, ascuas de fuego amontonas a su cabeza. Ese día que cuando me llamaban y me decían que esto había ocurrido, yo decía, gracias Señor, hoy entiendo que sí. Tu palabra es fiel en cada parte, como dijo Cristo, ni una jota, ni una tilde, ni una coma dejará de cumplirse hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, para el Señor es más fácil que pase el cielo, destruir que pase la tierra, antes que una comita o una tilde de su ley deje de cumplirse. ¡Qué poderoso es nuestro Dios! Por eso es que cuando Él nos dio su ley divina, Él nos dijo, miren mi ley, hijitos míos, para que ustedes pues, si ustedes la quieren aceptar, ustedes aceptenla, analícenla y si no, deséchenla. No, no. El Señor dejó su ley y su ley es incambiable. Sus estatutos y sus decretos son perfectos. Aquí está mi ley para toda la raza humana. El que quiera leerla, oírla, obedecerla, bendito será. Mire, aquí en Deuteronomios, ahora vamos un ratito, mire qué poder tenemos, no lo olvide. Vamos un ratito aquí a Deuteronomio, capítulo 4, escuche lo que dice. Dice en el capítulo 4, el versículo 9, está hablándole Moisés al pueblo de Israel, ya Moisés ha sacado al pueblo, ya van camino a la tierra prometida, están ya mismo por llegar a esa tierra y comenzar a conquistarla, ¿verdad? Pero no iba a ser Moisés el que llevaría al pueblo, iba a ser otro líder que Dios levantaría, que se llamaría Josué, ¿verdad? Pero Moisés está recordándole todo lo que han vivido en el camino y todo lo que tienen que hacer y que no pueden olvidarlo. Y dice en el versículo, en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, el versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Otra vez, por tanto, le dice Moisés al pueblo y es lo mismo para nosotros, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Una persona diligente es una persona percibida, atenta. Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Escuche bien, dice, guarda tu alma dentro, tu corazón, guarda tu alma con diligencia para que no te vayas a olvidar de las cosas que tus ojos han visto. No te olvides y no se aparten estas cosas de tu corazón todos los días de tu vida. Por eso dice, guarda tu alma con diligencia, cuidadosamente tu alma, cuídala, cuídala. Para que no te olvides de lo que tus ojos han visto, de lo que está, dice, y que esto que has visto no sea parte de tu corazón. Escuche, ahí hay un punto y coma y luego dice en el mismo versículo 9,
Antes bien, las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos y por generaciones. ¿Escuchó? Le dice Dios al pueblo a través de Moisés. Antes bien, es decir, cuida y guarda tu corazón con diligencia, para que no se aparte de tus ojos lo que has visto y no se aparte de tu corazón. Y dice, no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, los recuerdes. Y luego le dice el Señor, antes bien, todo lo que has visto, todo lo que se te ha dado, lo que está en tu corazón, lo que te ha puesto Dios en tu corazón, lo tienes que enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos por generaciones. ¿A qué llama Dios a los padres, a las madres cristianas? A enseñarle la palabra de Dios a sus hijos. Tiene que enseñar la palabra de Dios usted. Tiene que hacerlo, papá, mamá, hermano cristiano, hermana cristiana. Usted tiene que enseñar la palabra de Dios. Por generaciones. Porque cuando usted le comienza a enseñar la ley divina, la palabra de Dios a sus hijos, comienza, sin usted darse cuenta, a crear un temor al Dios Todopoderoso en el corazón de sus hijos. Usted quiere que sus hijos sean buenos. Usted quiere que sus hijos sean rectos, sean justos, comience a enseñarles la palabra de Dios. Ay, no, muy anticuada esa. Qué pena. Si ese es su concepto, créame lo que usted me daría lástima. Sería un ser digno de conmiseración. Porque la palabra de Dios es lo más bello y maravilloso que puede haber en esta tierra. Y de hecho fue la palabra que se encarnó en la maravillosa persona de Jesucristo. Se hizo carne y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ah? Y tú la tienes que enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a los hijos. Tú tienes que enseñársela como padre a tus hijos. Y sus hijos, tu hijo o tu hija, los que tú le enseñas, tienen que enseñarle a sus hijos, es decir, a tus nietos. Y luego, esos hijos, esos nietos que tienen que enseñarle a sus hijos. Y así por todas las generaciones. No sé, pues si el abogado puede decir, respetable, pero no lo comparto. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Porque a nuestros hijos tenemos que enseñarles el bien. El mal ya viene innato en ellos. A ningún niño se le enseña a golpear al hermano y lo golpea. A ningún niño, no me va a decir como la niña, mi niña me dice siempre, toda acción provoca una reacción cuando le hago algo. Si el hermanito lo peñiscó, el otro le pega. A un niño usted no le enseña a pegarle a su hermano, usted no le enseña a quitarle el biberón, a arranchar, a peñiscar al hermano. A veces son pequeños, 2 o 3 años y ya se peñiscan, se quitan. Al niño, ¿qué hay que cada día, papá, mamá, qué tienes que hacer? Enseñarles el bien. El mal ya está en ellos. Porque venimos de esa generación pecadora donde entró el mal a nosotros en Adán, a través de Adán. Hay que enseñarle a hacer el bien. Por eso hay que enseñarle la palabra de Dios. Para que ese niño crezca en el temor a Dios. Tiene que crecer en el temor a Dios. Si él no le teme a Dios o esa niña no le teme a Dios, es bien difícil. Será una persona sin valores, sin principios, sin nada. Escuche, en el versículo 10 dice: el día que estuviste delante de Dios, del eterno Jehová tu Dios allá en Horeb, cuando Dios me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme. Le dice Moisés al pueblo. Cuando Dios me dijo, reúneme al pueblo, reúnetelo para que yo les haga oír mis palabras. ¿Sabe quién le hizo oír a Israel las palabras? El mismo Dios del universo. No solo se las dio a través de las tablas a Moisés. El mismo Dios del cielo les hizo oír
palabra de Dios. Dice, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Estoy leyendo ahora el versículo 10, Deuteronomio 4. ¿Sabe por qué? Hay siervos que han tenido el pastorado, han perdido sus hijos, han perdido su hogar, su familia, y especialmente sus hijos. Conozco varios testimonios de pastores. Ellos han servido a Dios por muchos años, pero sus hijos son esclavos de la droga, son esclavos del alcohol, son esclavos de esto, de aquello. El enemigo los agarró. ¿Sabe qué pasó? Ellos se dedicaron a servir, dejaban en el hogar sus hijos y partían acá y a un lado, a otro, tratando de servir al Señor de una, de otra manera, en lo que ellos podían. Pero ¿sabe qué? Descuidaron sus hogares, descuidaron a sus hijos. Y muchas veces los padres que tienen este llamado pastoral, de maestro, de evangelista, cualquier llamado que nosotros pudiésemos tener, lo que menos dedican tiempo es enseñarle a sus hijos. Sola, ¿sabe lo que hacen? Ya el domingo, el culto dominical, o el jueves, que es culto de joven, ya vístete rápido que nos vamos a la iglesia, y se los llevan. Hay momentos que los chicos ni siquiera quieren ir a las bravas. Te vistes o te vistes y te vas. Pero no se sientan a enseñarles la palabra, a poner en ellos el fundamento de vida, que es la palabra. No puedo obligar a mi hijo a que ame a Dios, a que vaya a la congregación a las bravas, aunque sea, pero vas. No puedo. Tengo que enseñarle dentro del hogar con mi ejemplo y sentarme con ellos a la mesa, en el lugar donde pueda yo sentarme para enseñarles. Quiero enseñarles la palabra. Quiero compartir con ustedes todo lo que Dios me ha dado. Hoy podemos llevar una enseñanza, mañana otra. Desde muy pequeños, aprenderlos a sentar para oír. Aquí lo dice el Señor. Dice, yo les haré oír mis palabras, las cuales aprenderán. Dice, para temerme. ¿Para qué Dios quiere que aprenda su pueblo sus palabras? ¿Para qué? Para aprender a temerle a Dios. Para aprender a temerle. Nosotros venimos con temores equivocados. Le hemos tenido temor al de aquí, temor dentro del hogar al de acá, pánico a nuestros padres, un miedo, un terror a papá, un miedo, un terror a mamá. Yo qué sé, hemos tenido tantos temores, pero nunca hemos tenido el temor a Dios. Y Dios tiene que poner su temor en nuestros corazones. ¿Sabe cuándo comienza ese temor a nacer en tu corazón? ¿Sabes cuándo? Cuando tu papá le temes a Dios, y como le temes, haces lo que él te ha dicho. Y lo que él te ha dicho, mamá, papá, es que le enseñes la palabra a tus hijos. Por eso dice en el Salmo, creo eso, en Proverbios, dice, instruye al niño de pequeño en la palabra y no se apartará aún cuando fuere viejo. Los queridos líderes, muchos cristianos, tuvieron tiempo para dedicar, para ir al hogar del hermano tal, para ayudar acá, para acá, para acá, pero descuidaron sus hogares y el diablo les devoró a sus amados hijos. ¿Cuántos pastores, esposas de pastoras, llevan ese dolor en sus corazones que sus hijos están todavía en el mundo? Otros lograron orando, ayunando y rogando a Dios volverlos a traer. No podemos descuidar. Nuestro ministerio maravilloso comienza en casa. Comienza en casa. Y tenemos que luchar por hacer lo que Dios nos ha llamado ser. Aquí en el libro de Deuteronomios mismo, capítulo 11. El versículo 18 dice, escuche, por tanto, pondréis estas mis palabras, Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma. Las atarás como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Las enseñaréis a vuestros hijos,
hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, hablando de ellas cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Escuchó? Entonces, ¿cuándo hago esto? ¿Trabajo? ¿Cuándo duermo? Usted no tiene la menor idea que después de leer la palabra, estudiarla, enseñarla, usted va a su cama y qué descanso maravilloso que Dios le da. Créame. ¿Qué dice el Señor? Pon tus palabras en tu corazón o en vuestros corazones y en vuestra alma. La palabra no solo tiene que estar en el corazón, tiene que llegar al alma. Y en vuestra alma. Y ahí tienen que estar selladas, atadas. Y en el versículo 19 dice, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas, las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, hablando de ellas cuando andes por el camino, hablando de ellas, es decir, de sus palabras, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, en todo tiempo. ¿Usted cree que esto ha hecho los habitantes que estamos sobre la faz de la tierra? No, señores. Créame. El ser humano se sienta a la mesa como un animalito. Se acuesta a roncar como un... Jamás se acuerdan de... ¿Sabe? Hay gente que cuando se levanta y ya se va al trabajo, yo los he visto, que salen y hacen... No sé qué hacen, pero los he visto hacer eso. Y luego suben en su coche y se van. Hay muchos que saben cuándo se acuerdan de Diosito. Cuando algo está sucediendo, un delincuente apunta con un arma en la cabeza, la economía está cayendo dentro del hogar, las cosas. Ahí nos acordamos de Diosito y Él es fiel. Igual nos responde, porque Él es bueno. Pero qué precioso es que usted no espere estar en una calamidad, en un momento difícil. Ahora comience, enseñe la palabra de Dios en su hogar. Entonces usted va, desde ahora que están pequeños sus niños, usted les va a poner un buen fundamento para que cuando venga el de la esquina que consume droga, que consume alcohol, que le gusta la porno, que es un masturbador, que le gusta, es lujurioso y anda atrás de las niñas queriéndoles hacer mal, su hijo no aprenda lo malo. Porque van a tener un buen fundamento en sus corazones. Por eso dice el Señor, las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, es decir, de sus palabras, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, vas caminando, vas a cualquier lugar y vas con tu hijo, anda hablándole la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto, hijo. La palabra de Dios dice, cuando te acuestes, cuando te levantes. Cuando te acuestes, antes de acostarnos, hijo mío o hija mía, vengan los dos, los tres. Vamos a compartir un poquito la palabra y vamos a orar a Dios, aunque sea una oración corta, pero vamos a decirle gracias. Y ora con sus hijos. Cuando te levantes, al levantarse hay unos que se levantan, todo soñoliento. ¿Y qué hay de comer? ¿Y qué hiciste de café? ¿Por qué no pregunta? ¿Y por qué no nos sentamos a meditar primero en la palabra de Dios? Sientes, yo no tengo tiempo, ¿cómo va a creer? Yo tengo que salir, yo vengo cansado. Es que quiere que le diga algo, cuando usted medita en la palabra de Dios, hasta descansa su cuerpo y su alma. El Dios del cielo hace algo en ustedes, que usted recibe un descanso maravilloso. Usted dice, pero si yo llegué tan agotado, he meditado por un momento, créame lo que yo he vivido esto incontables cantidades de veces. A veces he tenido días tan duros, estuve en un lado, después me llaman para que vaya a otro estado agotada, pero súper agotada, mi cuerpo, mis pies, todo. Lo sorprendente es que llego a casa, a veces he llegado a la 1 de la madrugada, a las 12 de la noche, ya me pasan dejando, y quiere que le diga algo, yo le he dicho a la niña, qué sorprendente, me siento como nueva. Porque Dios toma el control de tu vida. ¿Y qué hace Dios? Renueva todas tus fuerzas. Por eso es que tenemos armas. Y aún en esas armas que son para nuestro bien, que Dios nos ha dado, es buscarlo a Él, su palabra, la oración, y nos renueva las
fuerzas. ¿Mm? Las escribirás la palabra en las en los postes de tu casa, en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Dios te da. ¿Escuchó? Y dice, y la vas a escribir en tu casa, en los postes, en las puertas. Bueno, la escribirás la palabra de Dios para que sean vuestros días y los días de tus hijos. Dios le dice a aquel hombre, a aquella mamá, para que sean tus días largos, pero los hijos, la vida de tus hijos también será alargada. ¿Ah? Para que también vuestros días y los días de vuestros hijos sean tan numerosos sobre la tierra que Dios te da. Para que los días tuyos y de tus hijos sean tan numerosos, es decir, buscar a Dios, amar a Dios, temerle a Dios, hay prolongación de vida. Te alarga los días el Señor. Hay que meditar en la palabra, hay que tener la palabra de Dios. Usted quiere cambiar su lenguaje, eso es vulgar, horroroso. Lea la palabra. Estudie la palabra. Me aburre. Es porque están los demonios sentados en usted, pues. Es la hora de sacar esos diablos, esos demonios, y pedirle a Jesucristo que entre a morar en usted. Es el momento. A veces he visto hombres cometiendo unos actos abominables y me he acercado a ellos y le he dicho, ¿qué estás haciendo? Debes de tener hijos. Y no has entendido que les estás dejando un legado de maldición a tus hijos. El 26 del mismo Deuteronomio 11 dice, he aquí yo pongo delante de vosotros, escuche bien, he aquí dice Dios a través de su siervo Moisés, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Dios, del Eterno vuestro Dios, que yo prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido jamás. ¿Mm? Nosotros sí conocimos y fuimos idólatras y adoramos dioses ajenos. Aquí el Dios del cielo ha tenido misericordia de nosotros al perdonar nuestras idolatrías. ¿Mm? ¿Pero qué dice Dios en el versículo 26 de este libro de Deuteronomio? Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición que ha puesto Dios delante de usted, amigo, amiga mía, mamá, papá. ¿Qué ha puesto Dios? La bendición y la maldición. ¿Y qué dice Dios? Yo he puesto la bendición y la maldición. La bendición estará si tú oyes los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo te prescribo hoy. La bendición llegará a tu vida. La bendición llegará a tus hijos. La bendición llegará a tus nietos. Si tú oyes los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Los mandamientos que yo te prescribo hoy. Pero también advierte el Señor. Por eso es que es justo. Es justo. Si Dios no castiga el pecado de aquellos que nunca se van a querer arrepentir. Y como proclaman con su propia boca, yo quiero morir en mi ley. Si Dios no castiga a esa gente rebelde, dejaría de ser justo, pues. Ah, no es el Dios de amor. Tiene que perdonar. ¡Falso! Un amor que no lleva castigo ya no es amor, es sinvergüencería. Es como los padres que son acahuetes. Ven a sus hijos a hacer lo malo y no los corrigen. Es porque lo amo. No, no lo amas.
porque lo ves que estás haciendo lo malo y no lo instruyes, no lo exhortas, no lo corriges. Culpable tu hijo que va camino al despeñadero. Culpable tú como papá, culpable tú como mamá, que en vez de exhortarlo, de reprenderlo, le tapaste el pecado. Y los dos serán culpables. Padre, madre y los hijos, o el hijo, la hija. ¿Ah? Por eso el Señor nos dice, y la maldición, por eso está la bendición, si tú oyes los mandamientos que yo te prescribo, para ti, para tus hijos, para la bendición. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, y te apartas del camino que yo te ordeno. Porque aquí está el camino. El Dios del cielo nos ha trazado un camino por el cual quiere que vayamos. Por eso a veces la gente, ustedes, hay personas que son educadas, tienen un título. Entonces, así como escuchaba este abogado graduado, no sé, en Italia, no sé en qué universidad allá, en Italia. Dice, muy respetable esto de Caín y de Abel, pero no lo comparto. ¿Y cuántos más en el mundo entero dirán lo mismo? Ay, sí, esto dice la Biblia, pero yo no lo comparto. La palabra de Dios está escrita para que usted o la comparta o no, está escrita para siempre. Y está escrita más bien para que usted la escuche y la obedezca. Porque solo este libro maravilloso nos lleva a cambiar nuestra conducta, nuestro comportamiento. Nosotros que no hemos tenido valores ni principios, la palabra de Dios nos llena de valores. Nos llena, nos da principios, nos eleva la moral. Así que no te apartes, escucha mi ley, escucha mis palabras. Hay que obedecer, hay que guardar su divina palabra. Aquí en Deuteronomios mismo, para ir terminando, esta ha sido la reflexión bíblica en este día. Aprender a oír la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. No solo es para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos y por generaciones. Créame, que en un hogar donde la palabra de Dios es meditada, es amada, es una luz maravillosa que hay. Yo vivo en un lugar muy humilde, pero siempre yo veo que mi departamentito brilla al lado de tal vez cualquier otro departamento, otro lugar tal vez mejor, más muy, muy, muy elegante, no sé. Yo siempre veo eso porque sé que Dios está conmigo. Lo sé. Puedo no tener riquezas aquí en esta tierra, pero tengo un tesoro que no lo voy a cambiar. Mi tesoro es Jesucristo. Y yo quiero ir, así como él le dijo al ladrón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Allá quiero ir yo, a ese paraíso, al que mi Cristo, con toda su entrega, su amor, su sacrificio, volvió a rescatar para entregárnoslo a nosotros, para llevarnos al paraíso. Estábamos totalmente excluidos del huerto divino. Estábamos fuera del paraíso. Dios sacó a Adán, lo echó fuera, lo puso en la tierra. Vete y ahora vas a labrar la tierra y vas a comer el pan con el sudor de tu frente. Y puso ángeles allí, querubines, con espadas para que jamás nunca el hombre entre por allí. No vuelva. Hasta que vino Jesucristo. El Señor Jesucristo ha conquistado una vez más el paraíso, la eternidad, la gloria. Le ha dado fin a la muerte, porque ahora solo en Cristo está la vida, la vida. Por eso es mi tesoro. Y puede ser que en esta tierra, a la final, no tenga las cosas que otros tienen, pero lo que yo tengo, no lo tiene cualquiera, y le agradezco a Dios. Y por eso estoy predicando, porque lo que Dios me ha dado, quiero compartirlo con aquellos que no lo tienen. Quiero que vengan a Cristo. Quiero que sean cristianos, quiero que conozcan la verdad y que al conocer la verdad quiera mi Dios abrirles el entendimiento, abrirles el corazón para que reciban a Cristo.
se les corre el velo de la incredulidad y reciban al Señor. Si ya no lo reciben abiertamente, ya es asunto de cada quien, pero al menos se les predicó verdad. Eso quiero. Y por eso estamos enseñando. Por eso estamos predicando. Aquí en Deuteronomio 30, el versículo 16. Escuche lo que dice. Dice, porque yo te mando hoy, dice Moisés, a Dios hablando a través de Moisés al pueblo, a la nación y a todas las naciones. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra. ¿Escuchó? Otra vez se lo leo. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Moisés le dice a su pueblo amado, ya está a punto de morir Moisés. Pronto en el capítulo 31, 32, creo es, muere Moisés. Estamos en el 30. Está a punto de partir. Y antes de irse, le dice Moisés a su pueblo amado judío, hebreo. Le dice, yo te mando, Israel, le mando a las naciones, a los pueblos, que amen a Jehová, el Dios Todopoderoso, que andemos en sus caminos, que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivamos y seamos multiplicados. Y Jehová, nuestro Dios, nos bendiga en la tierra. ¿Usted quiere ser bendecido? Tiene que usted amar a Dios, amarlo, andar en los caminos del Señor, guardar sus mandamientos, sus decretos. Usted quiere ser multiplicado, dice, para que sea multiplicado. Usted quiere ser bendecido, prosperado, multiplicado. Tiene que obedecer la palabra. Tiene que andar en los estatutos, en los decretos del Señor. En el versículo 19 del mismo 30 de Deuteronomio, escuche lo que dice. En el 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escuchó, mi amigo. Moisés dice, a los cielos y a la tierra los pongo por testigo, o los llamo por testigo hoy contra vosotros, pueblo. Porque no solo estaba Israel, ahí estaban egipcios, ahí estaban gente de griegos, estaban de otros lados con Israel. Dice, yo a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que yo les he puesto delante de ustedes, dice, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida para que vivas tú, yo y tu descendencia. Es palabra de Dios. Eso quiere decir que si usted escoge la maldición o la muerte, también es para su descendencia. Es, mire qué legado le está dejando a sus hijos. Mire qué legado le está dejando a su familia. Por eso he luchado con todo mi ser y lucharé más y más cada día por consagrarme más al Señor, para dejar un legado de bendición sobre mi familia. Quizás ellos ni, o ellas ni lo entiendan, pero no importa, yo sé lo que estoy haciendo. También tuve derecho a casarme, a tener una familia. Con 30 y pico de años pude hacer tantas cosas y no las hice. Y hoy cada día que veo más clara la luz divina, me consagraré más para que quede una herencia. Si fuere posible, algo que agrade a Dios. En medio de mi familia, de todos mis seres queridos que hemos sido pecadores, quede una bendición allí. Ojalá Dios me conceda esa bendición hasta el final. Espero no claudicar. Espero no renunciar. Espero nunca retroceder.
ceder para que vivas tú y tu descendencia. Escuchen el versículo 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Escuchó? Es palabra de Dios. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Dios es vida para usted. Dios es vida para mí. Dios es vida, prolongación de vida para usted y para sus generaciones. ¿Qué está haciendo usted, papá? Mamá, si ha tenido una vida desbaratada, ha hecho lo que le ha dado a usted en gana, es la hora de parar, reflexionar, y nunca es tarde para arrepentirse. Arrepiéntase, por favor. Esta es la palabra de Dios. Esta es la ley divina. Esta es la ley. Mejor sería que usted le diga como Job. Déjeme ver si encuentro un pasajecito. Déjeme ver. Que lo veía de Job. No lo recuerdo muy bien. Pero había un maravilloso pasaje que yo lo meditaba brevemente. Un versículo, creo, era. Pero nuestro Dios, en el capítulo 34, un versículo solo voy a leer. El versículo 32 dice, Job, en el libro de Job, en el libro de Job, el capítulo 34, el versículo 32 dice, enséñame tú, oh Dios, lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Es un versículo 34 del libro de Job, versículo 32. ¿Qué le dice? Enséñame tú lo que yo no veo. Enséñame tú, oh Dios, lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Hay momentos que necesitamos orar así al Señor. Enséñame, oh Señor, lo que yo no veo. Porque hay instantes en que a nuestros propios ojos nos podemos ver tremendamente bien. Yo no le hice daño a nadie. Bueno, ¿sabe qué? Yo me considero un hombre bastante bueno. Yo no le he hecho daño a nadie. Alguien me decía un día, vea, hermanita, yo creo que Diosito me adora a mí. Yo también creo que el Señor nos ama demasiado. Nos ama mucho. Enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Es decir, lo que le estaría diciendo es, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, yo me arrepentiré y no lo volveré a hacer. Dios tiene que hacernos ver lo que nosotros no vemos. Créanme, Dios tiene, por eso, mire, ¿se acuerda? Abrirnos los ojos del alma. Para que podamos ver. Para que podamos ver. Enséñame tú, oh Dios, lo que yo no veo. Y si hice mal, no lo volveré a hacer más. Claro, cuando Dios me alumbra, me corre el velo, me hace ver lo que yo no veo, me arrepiento. Y cuando me arrepiento, cambio. Ya no lo voy a hacer más. Palabra de Dios. Los amo de todo corazón. Meditemos en la palabra. Si el Señor lo permite, estaremos reflexionando una vez más el día jueves. Pero vayamos a decirle al Señor, enséñame, Señor, lo que yo no veo. Enséñamelo tú. Y si hice mal, no lo volveré a hacer más. Me arrepentiré. Te pediré perdón. Iré por otro sendero, por el camino recto. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, hermano,
hermana en la fe, y a mi ñaño querido, que creo que tenía el sueño desvelado, un beso grande para ti, hermanito lindo. Te amo de corazón y amo tu casa y tu familia y a todas mis hermanas y mis hermanos, los bendigo de corazón. Te quiero. Y que Dios, ¿ah?, a todos los que se conectaron también conmigo, han estado en esta reflexión bíblica maravillosa. Así que yo los bendigo de todo corazón y las bendigo a mis queridas hermanas, hermanos que han estado conectados con nosotros. Así que los amo de corazón a todos ustedes, mis queridas hermanas en la península, acá en Guayaquil, en todos lados. Un beso bien grande para ustedes. Que Dios me las proteja y me los protege y me los guarde. Guarde el hogar de ustedes. Mañana estaremos orando aquí por todos vosotros. Así que suscríbase a nuestro canal. Venga, Facebook, YouTube, Silvia Salvatierra, Evangelista Silvia Salvatierra Mora. Ahí me va a encontrar. Suscríbase a nuestro canal. Los amo de corazón. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Y si el Señor lo permite, estaremos el jueves. Bye. Beso grande. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria.